Morgan. Morgan, aquí estoy. Se ha consumado. La justicia es divina, hijo. El hombre es universo. Cada hombre es universo. Quien priva de la vida a un ser humano destruye un universo. La justicia es divina. Jimmy, vete a la casa. Hola. Buenas tardes. ¿Qué desean?
Venimos de paso, preciosa. Solo queremos el dinero de la venta del ganado y del rancho. Lo acaban de vender, ¿no es así? Yo no sé de qué me habla. ¿Ese viejo es tu marido? Es mi hija. Ah. ¿Y su marido dónde está? Está cerca de aquí. Estás mintiendo, viejo. Están muy solos, lo sabemos. Con que venga la plata. Vete a la casa. Está bien. En el cobertizo del granero. Tómenlo y váyanse. ¡No! ¡No! ¡Déjenla! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! 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 Alto. La mujer me correspondía a mí. ¿Qué pasa? Es feo. Cara o cruz, el disparejo gana. Si da un paso más, lo mato. (Risa)
Betty. Betty. Llévenselo. No era necesario que lo mataras, creo. El reclamo decía vivo o muerto, Johnson. ¿Por qué siempre así, Morgan? Con una soga. La horca representa la justicia del débil. Johnson. Fuera. No quiero a nadie aquí. La justicia es divina, hijo. El hombre es universo. ¿Qué pasó, Moyer? Tres hombres asaltaron el rancho, sí, tres hombres. Uno rubio, despiadado. Paul. Otro, Jack. Otro, Alex, mi pequeño Jimmy, muerto. Seis balas, ella a golpes, la mataron a golpes. Kirk Morgan. El mismo. Acábelos. Sí. La horca representa la justicia de los débiles.
Es una fortuna. Esto es solo el principio. Para mí fue el último. ¿Qué dices? Nadie va a poder pararnos ahora. Te equivocas. Yo me salgo. Nadie sale del grupo. Esto no es juego. No, Paul, yo no puedo seguir. Te juro que no puedo seguir. Estoy sentenciado. ¡Todos lo estamos! ¿O qué esperabas? ¿Una condecoración? Esto es diferente. ¿Qué demonios te pasa? Hace unos meses recibí un mensaje del juez de la soga. ¿Por qué demonios no habías dicho nada? ¿Por qué? Lo siento. Imbécil. ¿Qué vamos a hacer, Paul? ¿Repartir?
Póntelas. John Reigns. Paul Wheeler. Thank you.
matado a mucha gente. ¿Qué hacemos? ¡Sigan! Wheeler. Oh, Wheeler. Bien. Estoy en deuda contigo, Paul. Nos salvaste la vida. ¿Qué quieres? Trabajar para usted. Sabes, Dino, el muchacho tiene clase. Bueno, te pondrás a las órdenes de Dino. Es mi brazo derecho. Ay, bien. Una real hembra, Edino. No abuses de tu buena suerte, muchacho. A nadie le está permitido poner los ojos sobre la mujer del patrón. Es intocable, ¿entiendes? Pertenece a Charlie Lang. No lo olvides. Si en algo estimas tu vida. ¿Tienes algo que decir? Sí, que tengo una copa esperándome, Dino. Thank you.
Bienvenido, forastero. Buenas. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hacer feliz su estancia en este pueblo de La Joya. El mejor hotel, el mejor trato. No. Esta casa de huéspedes me basta. Ajá. No pensaría lo mismo si conociera a Mercedes. Por aquí, por favor. Podrá tener la comida y la habitación, pero a Mercedes no. Está ocupada con un cliente. Soy Alexander Perkins y cuando pido una cosa lo quiero todo. Anda, sube y avisa a Mercedes. Está bien, señor. Señor Perkins, nuestro deseo de atenderlo no ha menguado en lo más mínimo. Solo que nuestra clientela es vasta y nuestro personal de lo más bello. Así que esos problemas se tornan cotidianos. Ah, pero Mercedes no es la única belleza. Yo quiero conocer a Mercedes. Lógico, lógico. Sin embargo, me permitiría sugerir... Cállese. Está ahí dentro, señor Perkins. Pero el cliente no quiere dejarla. Dice que él llegó primero. Eres muy valiente. Y a mí me gustan los hombres valientes. Estamos celebrando otro triunfo sobre John Rhines. Sin embargo, no deja de tomar sus precauciones, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, eso. Es que no me gustan las sorpresas desagradables. Thank you.
escucha a este viejo que te hará soñar. Si vas por el mundo vagando y sin rumbo, y una chica encontrás que te haga dudar, persigue sus pasos que no se te vaya, pero ten cuidado si sabe besar. ¿Por qué no acabamos de una vez con John Payne? Reigns es como una bestia, ¿no es así? Sí, así es. A las bestias se les puede cazar por sorpresa. ¿Cuántos hombres necesitas? Soy un cazador solitario, señor La. ¿Quieres decir que pretendes hacerlo tú solo? Tienes parientes o cuentas pendientes. Solo. Pagarás y libre serás. Si quieres un beso que traigo en la boca y sigues el rumbo, algo más tendrás. Si estás muy cansado y muy acabado, olvida el pasado y canta feliz. ¿Te dijo su nombre? Suéltalo ya, Frido. ¿Quién es? Kirk Morgan. El juez de la soga. Oh. ¿Dónde está ese hombre? En la calle. Quiero que me hagas un favor. Te lo pagaré bien. Quiero que lleves mi caballo a la parte trasera del granero sin que Kirk Morgan se entere. ¿Entendido? Toma. Son $10 para ti. Y te daré 10 más cuando me vaya. Te ahorcarán. ¡Cállate! Morgan siempre cumple su palabra. No ha fallado nunca. Pero fallará por primera vez. No. ¿Y sabes por qué? Porque estás asustado. Si te marchas, te seguirá. Si te quieres librar de él, enfréntate y mátalo. Iré por él, Mercedes. Eso es. Eso es. No, no hay tiempo para eso. El dinero. Déjalo aquí y yo te lo guardo. Muy inteligente. Preciosa. Yo te dejo el dinero. Salgo, Morgan me mata y tú eres la única beneficiada. Sí. Piensas que me matará. No. Pero esta vez no. Imbécil. ¡Otra salida! ¿Dónde hay otra salida? No hay otra salida. Es la única. Thank you.
¡Maldito juez de la soga! ¡Sal! ¿Dónde estás? ¡Ven a buscarme! Alex, ¿tus amigos dónde están? No, no sé de qué me habla. ¿Tus amigos? ¡Usted debe estar loco! Thank you.
James, ¿qué pasó con el agua? ¿Qué demonios pasó con esa agua? Ya no habrá más agua, John. Paul. ¿Qué pasa, Chuck? Venga a ver lo que hay colgado en el árbol frente al hotel. ¿Qué hay en el árbol? No lo va a creer, sheriff. Venga para que lo vea. Vamos. No lo sé, sheriff. ¿Ha llegado alguien al pueblo? Hoy en la mañana. ¿Dónde está? Aquí en el hotel. Ve a ver quién es y qué quiere. ¿Qué quiere aquí en el pueblo? ¿Quién es usted? Morgan. Kirk Morgan. ¿Qué le trae por aquí? Vine a ahorcar a un hombre. ¿Ahorcar, ha dicho? Eso mismo he dicho. Usted no puede, hay un sheriff aquí. Precisamente es a él a quien vengo a buscar. Baja esa mano. Ve y dile que Alex le manda saludos. Haré para ti. Ahora vete al ensayo. Dino, acompáñala. Tony. Sí, señor. Quiero que le hagas varios trajes al señor. ¿Cómo no, señor Lang? Ahora déjanos. Eres grande, Paul. Eres grande. Mira que ahogar ese perro de Reims en su propia bañera.
¡Eres grande! Ahora es usted el hombre más importante de Crowley. Tú y yo vamos a hablar de negocios. Desde ahora serás el hombre más importante de Crow Hill. Después de mí, desde luego. Perdón, señor. No te preocupes. Qué torpe soy. No te preocupes, no te preocupes. No pasó nada. Salud. Salud. Fue un ataque. El corazón. Así ocurrió, ¿verdad, Dino? Justamente ahora que me estaba suplicando que me hiciera cargo de algunas cosas. Ni modo, Dino. Ahora seré yo quien ocupe su lugar. ¿Alguna objeción, Dino? Encárgate del entierro. ¡Quieto! ¿Quién eres? Jeremías Brinton. Soy minero. ¿De dónde vienes? Del Cañón de la Muerte. No me importa. Me arriesgaré. Es el camino más corto, ¿no? No siempre el camino más corto es el más rápido. Ten en cuenta mi consejo, amigo. Evite el cañón, si es posible. Evítelo. Oiga, estoy pensando una cosa. Usted conoce muy bien este cañón, ¿verdad? Le daré $100 si me acompaña. Gracias, pero no. Deseo suerte, amigo. Que va a necesitarla. Dino, tú y yo tenemos muchas cosas que hacer. Que lleven a la señorita de compras. Cariño. Te veré más tarde.
haces aquí, imbécil? ¿Por qué me...? Solo quería ayudarte. ¡Te ofrecí dinero! ¡Te negaste! ¿Cómo iba a pensar que me ibas a seguir después de día y medio? Cariño. No debes entrar así, mi vida. Vengo feliz. Por fin la señora Banks recibió toda la mercancía de Europa. Cosas magníficas. De París, de Londres. Me volví loca comprando de todo. Todo para halagarte. No mientas, Ricura. Te gustó ya. Y yo estoy para satisfacer tus caprichos. ¿No es lo menos que merece mi futura esposa? ¿Quién era eso? Mío. ¿De quién era? Yo no tuve la culpa. Lo maté porque lo confundí con... Toma esa pala y cava.
Quédate esta noche. Hasta que sea tu esposa. La cena estuvo deliciosa. Gracias, querido. El hombre es universo. Cada hombre es universo. Quien priva de la vida a un ser humano, destruye un universo. La justicia es divina. La justicia es divina. La justicia es divina. Ningún hombre está libre de la culpa de otro hombre. La justicia es divina, hijo. ¡No es cierto! ¡Yo represento la justicia! ¡La justicia! ¡La justicia! ¡La justicia! Antes de descargar tu ira contra el árbol, busca en sus raíces. Ahí te encontrarás a ti mismo. Esto es obra de algún maniático del pueblo. No se engañe, señor Wheeler. Es del juez de la soga. Con más razón. Me hacen falta más hombres. Necesito de toda su gente. No cuente conmigo. Usted ha matado, ha atropellado, ha volteado el pueblo contra mí. Y posiblemente yo cambie de sheriff. Bueno, eso ya lo veremos.
No creo que haya que esperar mucho tiempo. Para que lo veas. Es precioso. Prefiero que sea una sorpresa habértelo puesto en la ceremonia. Paul. Luego, querida, tengo mucho que hacer ahora. Dino, que me lleven a casa. El regalo, la caja. ¿Quién lo trajo? Fue un niño. ¿Por qué? Búscalo. Pero sería inútil buscarlo ahora. ¡Para eso te pago! ¡Vigilen bien! ¡No quiero gente aquí! ¡Fuera! ¡Fuera todos! Estás bellísima, Lily. Gracias, Laura. Esto parece como un sueño. Todo empezó como un juego de niños. Estoy tan emocionada. ¿No me falta nada? Nada.
Es divina, hijo. El hombre es universo. Cada hombre es universo. Quien priva de la vida a un ser humano, destruye un universo. Pagas lo que debes. El pueblo te espera. ¡Bájelo! De la soga.
Mírame. No tengo brazos ni piernas. Tú eres el juez de la soga. Hazme justicia. La justicia es divina.